políticos llegando a esta zona, en donde estarán los miembros de la dirigencia de Morena, los diputados, senadores de los partidos que conforman la coalición Juntos Hacemos Historia Morena, PT Verde. Mi querido Paco, déjame ver si ahora que vemos acercándose a Santiago Nieto, nos da sus impresiones y nos ayuda con el análisis de este evento que puede, que creo que va a ser histórico, mi querido Paco. Doctor, estamos en vivo y en directo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? La fiesta es impresionante, el apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum. Se le eriza la piel a uno y esto es desde que iba, venía caminando desde el 5 de mayo, dos cuadras hacia allá. Impresionante, impresionante el respaldo, impresionante la respuesta. Esta elección de la presidencia de la República ya se decidió. La doctora Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de nuestro país y ahora lo que necesitamos es construir el plan C. Santiago, estábamos tratando de analizar, Paco Cruz y tu servidor, lo que significa el arranque oficial de campañas, y creo que la gente no se puede confundir, es o regresar al pasado con Xochitl Gálvez o seguir transformando con la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, sin duda, hay 15 puntos estratégicos que ha planteado la doctora Sheinbaum. Tenemos frente las 20 reformas constitucionales y legales del presidente López Obrador, incluyendo la mejora en las pensiones, incluyendo la mejora en materia de vivienda, el jornal agrario, y creo que eso es lo que tenemos que enfocarnos, cómo mejorar la calidad de vida de las personas en nuestro país. Me dio mucho gusto haber visto ayer la fotografía donde Adán Augusto, donde Marcelo Ebrard, donde Ricardo Monreal, donde Citlal y Mario le levantan las manos a la doctora Sheinbaum. Es este reflejo de unidad es lo que necesitamos. Y la oposición, estos son tan lamentables que ponen a cabeza de vaca prófugo de la justicia, que no tiene acreditada su residencia, no tiene un documento que acredite su residencia, y además que tiene doble nacionalidad, que ingresó a Estados Unidos con la nacionalidad norteamericana, que no ha regresado a México, lo ponen como el primer lugar de la lista de representación proporcional. Vengo de San Juan del Río, dice tu camisa, Santiago Nieto, también urge la cuarta transformación. Estamos en eso. A mis paisanas, paisanos, que confíen que ya viene el cambio para Querétaro. Este es un cambio importante para llevar esta transformación a Querétaro, para sacar al PAN del Palacio de la Corregidora y sobre todo para que mejoremos la calidad de vida de las queretanas y los queretanos. Sí, orgullosamente vengo de San Juan del Río, aunque Germán Martínez diga que no. Ya sabes que se te admira y se te respeta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. El doctor Santiago Nieto, mi querido Paco, hablando con nosotros sin censura en esta transmisión desde el Zócalo capitalino, en donde vamos a salir, eso sí te digo, bastante bronceaditos.